Bien, se dio la partida en la cuarta carrera del programa. Con ligero retraso, Morisoki y Gran Contastino quedaron en los últimos lugares. High Trust se trata de dominar con Salvatore Wing. Salvatore Wing se viene a la punta. High Trust corre en el segundo lugar. Por dentro, Megas Alejandro está colocado en el tercero. Junto con ese está tratando de meterse el caballo Negro Sambo. Por la parte de afuera, Bantín en el quinto. Luego Bronte corre en el sexto lugar. Luego, desde el fondo, trata de mejorar el caballo Aguijón en 23. Los primeros 400 metros, los últimos puestos para No Guilty. El caballo Morisoki Gran Contastino anda en el último lugar. Dominando ahora, viene presionando Bantín. Bantín por fuera contra Salvatore Wynn. Salvatore Wynn por la parte interior, el 11. Bantín por la parte de afuera, el número 5. Cabeza a cabeza. Mientras que ahora Bronte está ahora en el tercer lugar. Negro Sambo corre por fuera en el cuarto. High Trust corre en el quinto. Megas Alejandro corre en el sexto lugar. Cuando se aproximan ya a la última curva, en 46.4, los 800. Sigue la lucha por el primer lugar. Bantín, Salvatore Wynn. Salvatore Wynn por dentro. Bantín por fuera, cabeza a cabeza. En una emocionante carrera, mientras que tratará de avanzar por fuera el caballo Bronte con Negro Sambo, vuelve Salvatore Wynn por la parte interior a dominar el caballo Bantín. Bantín por fuera en 1-11, el siguiente parcial, 100 metros para la llegada, les gana fácilmente el 11, Salvatore Wynn, ganó Salvatore Wynn, el segundo para el caballo Bantín, muy tercera, en el tercer lugar el 6 Aguijón. En el cuarto, No Guilty, luego Morisoki, el caballo Negro Sambo, Bronte, Megas Alejandro, Amentium, el caballo Gran Contastín y High Trust en el último lugar. Vamos a ver la toma de frente. Salvatore Wynn viene adentro, Bantín viene a la parte de afuera. Ahí está una toma. Menos se presenta reclamación en contra del ganador. El círculo se marca para ver los contratiempos en esta recta final. Y luego vendría Aguijón por la baranda. Bueno, mis amigos, la situación es la siguiente. Hay doble reclamación en la competencia. El caballo Salvatore Wynn, el número 11, se mantendrá en el primer... Track TV, la emoción de ganar, les presenta protagonistas de la prueba. Gana el 11, Salvatore Wynn, con la monta de Iván Pimentel. Entrenamiento, Antonio Catanese.